Capítulo 31. Estoy parada detrás de la cortina en el camerino del estudio de sonido en el que filmamos el programa. Mis brazos están cruzados sobre mi cuerpo. Mi piel golpea con ansiedad. No quiero salir de detrás de la cortina. Vamos, Ned, solo tomarán una foto y luego estarás lista. De acuerdo. Salgo. Siento mis mejillas sonrojarse de vergüenza. Odio este sentimiento. El sentimiento de que gran parte de mi cuerpo está expuesto. Me parece sexual. Estoy avergonzada. Te ves genial, grita el asistente de vestuario que siempre está cosiendo desde el otro lado de la habitación sin levantar la vista de su máquina de coser. Me preocupa que genial signifique sexual. Cruzo los brazos sobre mi cuerpo para tratar de cubrirlo más. Encorvo los hombros como una pequeña cueva para protegerme. No quiero parecer algo sexual, quiero parecer una niña. Definitivamente presionaré por el de una pieza. Pero gracias por seguirme la corriente y probarme el bikini, dice la jefa de vestuario mientras se recoge el cabello en un moño y lo sujeta con palillos. Claro, digo, incapaz de mirarla a ella o a mamá, que está sentada en las escaleras en la esquina opuesta de la habitación. Baja los brazos, Ángel. Trata de verte más cómoda, me dice mamá. Los puse abajo. No estoy más cómoda. Hombros hacia atrás. Mamá me hace el gesto ella misma para predicar con el ejemplo. Echo mis hombros hacia atrás de la forma en que ella ama y yo odio. No me gusta inflar mi pecho. No estoy orgullosa de mi pecho y de los pequeños pezones en él. Y la única razón para hinchar algo es si estás orgullosa de ello. Odio esto. Quiero terminar con esta prueba de vestuario. Le pregunté si podía probarme una pieza con shorts de baño, la forma en que me siento más cómoda en un traje de baño. Estar tapada. Pero nuestro diseñador de vestuario dijo que el creador explícitamente pidió bikinis. Así que al menos tenía que hacer que me probara uno o dos de ellos para que él tuviera la opción. Está bien, da unos pasos hacia mí para que pueda tomar una foto, dice el guardarropa. La diseñadora mientras se acerca la cámara Polaroid a los ojos. Doy unos pasos hacia adelante. Ella toma la foto. ¿Qué dices? ¿Quieres probarte el último bikini? Me pregunta como si me estuviera tentando. Me confunde cuando la gente le da un giro a la entrega de algo para compensar en exceso el hecho de que lo están entregando es desagradable. ¿Puedo simplemente... no puedo? Pregunto. ¿Puedo dejarlo en el que acabo de probar? Bueno, él quiere opciones, dice el diseñador de vestuario con una expresión exagerada de lo conoces, que no resuena. Porque no lo conozco, realmente no. Solo me he encontrado con él unas pocas veces. Me parece efusivo y bullicioso. Pero mamá dice que ha escuchado rumores de los miembros de la tripulación de que tiene un temperamento de gatillo fácil. Y que asegúrese de no ponerse del lado malo. Me escojo las uñas. Vamos, Ned, solo uno más, me insiste mamá. Está bien, digo yo. Me pruebo el último bikini. Es azul con una franja verde alrededor de los bordes. Hay lazos en los fondos. Odio la forma en que los lazos se deslizan por mis piernas. Me siento mal del estómago. Me miro en el espejo del vestidor. Soy de estatura baja. Sé que soy pequeña. Pero me preocupa que mi cuerpo esté luchando contra la pequeñez. Que está tratando de desarrollarse. De crecer. Siento que apenas me aferro a mi cuerpo infantil y la inocencia que viene con él. Me aterroriza que me miren como un ser sexual. Es asqueroso. No soy eso. Soy una niña. Salgo del vestidor. El diseñador de vestuario me toma una foto. Te ves muy bien, grita el asistente de vestuario siempre cosiendo sin levantar la vista. Fin del capítulo 31.